Muy bien, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Adelanto de Rocío. Rocío que está acá, ya sí, vino sí, generosamente sí, tempranito. Hay mucho para hablar, de bailando, de su salud, de la obra de teatro. Hay tantas cosas para de hablar. De la caída. De la, por eso, de la caída esta. ¿Qué pasó? Que hay un momento donde nosotros congelamos la imagen, no sé si la lograste ver. Ay, por favor, no la muestre más. Justo es ahora, muy fea. Ahora, justo. No, te decía. Pero es muy fuerte porque yo cuando la vi la primera vez, no me di cuenta, yo pensé que te habías lastimado con la caída. Cuando acá los chicos la congelaron, me di cuenta que vos ya habías, en el aire ya te habías desmayado, desvanecido, no sé cómo llamarlo. Es muy, muy fuerte. Ahora vamos a estar hablando con él. Qué caída fuerte. Adelante. Increíble la postura del enojo y de la desconfianza. Hace 3 meses confiabas plenamente y un día anterior decías que era un ser de luz, al otro día la estaban matando y no entendí. Se terminaba el contrato ahora el 11 y la producción Diwan y Fucci decidieron no renovar el contrato con Rocío para lo que seguirá. Que Reina trajera todo esto a la tele a mí no me gustó porque si son cosas que yo hablo en el ámbito privado y que no quiero traer a la tele, no entiendo por qué se traen. Pero bueno, no todos nos manejamos igual, evidentemente. Uno pone difícil año por lo que ve, por ahí, digo, su vida privada está bárbara y está a 10 puntos, pero bueno, lo que uno ve, por lo menos, en la parte profesional, digamos que es un año que la está sobrellevando, ¿eh? Hoy se va a hacer uno, hoy te vas a hacer unos exámenes, hoy es... Sí, ahora después de acá me interno. ¿De acá? ¿Te internas? Y es para que digo, no, se interna, por eso, Clara, ahora lo va a aclarar acá, se interna para hacerse unos estudios. Claro, no es que se interna por culpa nuestra, somos malos. No, por culpa después de acá me interna, cuando venís a entrar vas a tener dos alternativas. O te levantás y te vas y te hacemos cara, bla, 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 bla. Cultura, o te internamos. Acá no hay alternativa. De acá, sano, no te vas. Todavía no te cambiaste a Telecentro, podés tener televisión. No, aparecen, ¿eh? Aparecen en cualquier momento. En cualquier momento aparecen tres tipos y apuntan y dice, ¿este es el banco? No, boludo, nos equivocamos, disculpe. Claro. Y siguen por otro lado. El banco está a la vuelta. ¿Qué hacemos? ¿No vamos al corte? Corte y la sentamos ya a Roda. ¿Cómo era que se llamaba? ¡Rocío Guirao Díaz! Ahí está. Qué loco que está. Corte y enseguida volvemos. Y acordate, un LCD de 42 pulgadas, más un DVD Blu-ray, la mejor imagen que puedes tener hoy en día. Te lo llevas solamente enviando asterisco 3000 de cualquier celular o la palabra gana al 3002. Che, en un ratito, por fin las vamos a ver juntas, reconciliadas. Espero que se vayan así de este programa y no mal. Segura, no le hagas cara. No le hagas burla. No le hagas cara, nada. No, en serio. Las Hipólitas. ¿Qué reuniones? Sí, la verdad que ahora sí Grecia va a salir de quilombo. Sí. Ahora sí Grecia va a salir. Señores, está, no la voy a presentar. No. Está con nosotros. Vamos. Dale. Rocío Guirao Díaz, bravo. Todos mis fanáticos en Twitter me dicen, por favor, que Luis hoy lo grite. ¿Lo grite o no grite? Sí. Que lo grite. Está, que por favor lo grite. Qué locura ese día, ¿eh? O sea, que sí. Es el día de hoy, Rocío, que... Voy por la calle y la gente baja la ventanilla del coche. Bueno, pasa y me grita Rocío Guirao Díaz. No, y en los portales de internet hay un lugar donde los nenes dejan el grito. ¿Ah, sí? Y hay como no sé cuántos miles de nenes gritando, mírame, uno atrás de otro. O sea que yo tengo un espectáculo que lo paseo por el país. Me piden, siempre me piden que grite Rocío Guirao Díaz. Rocío Guirao Díaz. Igual con el énfasis de ese día no va. No le sale igual. Ese día, lo que pasa que... Yo le sale la cabeza, de Rocío. Da nombres, apurate, dale. ¿Qué es eso? Qué locura. Bueno, primero esencial, ¿cómo estás? Porque la verdad nos asustamos todos. Que yo también. No, sí, vos más que todos, mucho, obviamente. Y vienen siendo unos días medio complicados para mí.
de pensar que ciertas situaciones que se me venían presentando eran parte de lo cotidiano y parte de mi vida normal, como un mareo o un desmayo, que bueno, fue solo uno, pero digamos que la sensación del desmayo vino después varias veces. O sea, varias veces tuviste sensación. Sí, baja de presión, así que patitas para arriba, viste, como claro. Digo yo, me estoy por desmayar y pongo las patas para arriba al minuto porque ya sé que si no me quiero caer. Eso, un poco de taquicardia, fueron varias cosas que empezaron a sucederme que pensé al principio que eran normales, partes del estrés, de tanto trabajo que estoy teniendo, ser mamá de dos bebés, yo tengo dos bebés con pañales todavía en mi casa, bueno, son un montón de cosas que uno tiende a pensar que es normal y que puede pasar. Pero cuando empecé con la taquicardia, ahí ya no me gustó. ¿La taquicardia fue antes de tu desmayo público? No, fue después. No, fue después. O sea, primero el desmayo y después empezó la taquicardia. Sí. Pero dijiste, bueno, acá algo está pasando. Y, bueno, no sé si alguien tuvo, pero es horrible. Porque como que te transpiran las manos, estás acelerado aunque estés tranquilo. Entonces es una sensación muy rara. Y sí, y no, de ahí ya no lo tomé como normal. Y justo salía de un ensayo del caño. Y se me cruzaron mil cosas, ¿viste? Si me llevo a desmayar y estoy arriba del caño, y si voy a poder hacerlo, y qué tendré. Así que automáticamente llamé a Willy y a Paul y les conté. Miren, vengo re asustada de la caída, pero ya esto es otra cosa. Porque ya esto no es un desmayo, un mareo, esto es taquicardia, yo nunca tuve. Así que, bueno, ni hablar cuando se lo conté a mi marido y a mi mamá. Me dijeron, larga todo. Hacete todos los estudios que te tengas que hacer. Yo vengo con un soplo funcional desde chiquita. Eso te iba a preguntar, porque leí por ahí lo de un soplo. Te iba a preguntar eso, si te lo descubrieron ahora o ya es funcional de chiquita. Una de mis hijas lo tiene, por ejemplo. Lo sé, hay mucha gente que vive con eso problema. Y está todo bien. Otra que lo tiene y de repente se tiene que tomar una pastillita de atenolol y vive toda la vida perfecto. Por eso lo que yo quiero es investigar en lo que tengo, porque sé que no es normal lo que estoy teniendo, y quedarme tranquila de que puedo bailar sin riesgos. Porque vos tenés ganas de seguir. Muchas. O sea, si los médicos te da todo bien, todo ok, y el médico te da lo ok, vos seguís, pero con un okay. Yo quiero saber que mi salud está perfecta y que quizás fue mucho trabajo y una caída muy fuerte donde la verdad me asusté muchísimo y uno queda resentido después de eso y que fue toda una mezcla, me imagino. Pero yo quiero que los análisis me den bien primero. Y mi familia quiere ver que los análisis estén bien. Si no, la verdad es que no quieren que haga nada más. Yo quiero recrear aquel momento. Si vos no lo querés ver, no lo veo, pero la verdad... No, yo no lo miro porque me da impresión. Por eso, pero hay muchas cosas para... Porque se habló tanto después de esa caída. Desde problemas alimenticios a alguna declaración acá de Charlie. Hubo muchas conjeturas. Incluso tu mamá dijo algo que a todos nos llamó la atención. Sí, pero fue un poco mal interpretado. Por eso, quiero que hablemos de esas tres o cuatro versiones. Y después vamos a meter a otras cosas. Porque la verdad, en estos últimos meses te han pasado un montón de cosas. Sí, pero no fue un mal año, ¿eh? Parí un hijo, que es una bendición de Dios. Es un milagro del cielo. Y estoy teniendo muchísimo trabajo. Y no fue un mal año. Fueron, nada, la consecuencia quizás de tanto trabajo y de un par de cosas que pasaron. Pero de verdad que para mí es un año increíble. Por eso yo dije, por ahí es un mal año. Nosotros que lo vemos afuera. Claro. Vos en tu vida privada, por ahí te va bárbaro. Y nosotros nos quedamos con esa imagen nada más. Vamos a ver un poco esa caída. Y después con Rocío vamos a analizar un par de cosas y todas las versiones alrededor para desmentir las que se haya que desmentir o confirmar las que se haya que confirmar. Aprovechenme que me tienen acá. A lo loco, dale. Para. Paren, por favor. Por favor, porque... Un médico. Por favor, fue un golpe tremendo. Pare, pues fue un golpe terrible. Señores, vamos a ir a una pausa porque realmente fue un golpe tremendo de Rocío. Pará, bueno, vamos a la pausa, por favor, porque fue un golpe tremendo, vamos a ver cómo está. Pero aparentemente está desmayada. Vamos a la pausa, por favor. Rocío. ¿Eh?
Que no se asusten, mi marido que está mirando, mi beba que seguro está mirando también, que no se asusten, que está todo bien. ¿Caíste de esa? No sé ni qué pasó porque me fui, no sé. Volví, estaba acá. Pero, perdón Lucas, que estoy por tu sueño y la verdad tenía muchas ganas de hablar la coreo, pero bueno, no sé. No sé ni qué pasó. No sé qué pasó. Perdí el conocimiento. Sí que de verdad no lo vio durante lo que duró, miró para abajo. Ya escucharlo te digo que me... Te pone mal, ¿no? Ay, sí. ¿Pero el conocimiento lo perdés arriba o cuando caes y te golpeas? No, yo creo que cuando caigo me despierto, al revés. Yo siento que me desmayo dando la vuelta. Arriba, en los hombros del bailarín. Porque hay un momento que vos primero revoleás la cabeza. Ahí me mareo. Ahí te mareas. Ahí como que me desoriento. Y ahí cuando te están subiendo, a mí me llamó mucho la atención. Yo lo vi una sola vez y yo pensé que te habías desmayado cuando te caías. ¿Viste cuando comes mucho y te acostás y te levantás rápido que decís, uy, me tengo que levantar más lento porque me bajó la presión? Esta fue mi sensación cuando yo me voy para atrás. ¿Y cuando caes te despertás? Sí, al revés de lo que todo el mundo piensa, que yo estaba ahí desmayada, tirada. No, yo cuando me golpeo, ahí fue como que dije, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué hasta acá? Cuando estuvo Charlie G acá, contó una anécdota, pues todos coincidieron en eso. Por ahí se tomó mal lo que dijo Charlie, porque Charlie... No, pero Charlie tiene una manera de contar las cosas riéndose y yo le mando un beso porque lo adoro. Y nada más lejano que tirarle mala onda a Charlie porque lo quiero mucho, nada que ver. No, está bien. Es su manera quizás. Claro, él dijo que se había reído, pero dije, pero yo lo vi un día en el teatro que le pasó lo mismo, te habías golpeado la cabeza y él, según él, te quedaste tablita, ¿no? Que es tu manera. Recibí un codazo. Exacto. En la nariz. Y fue como un knockout, creo, porque quedé en el piso. Yo creo que lo que me dio fue como miedo, no sé, o ¿cómo es que se dice cuando quedas en shock? Sí, quedé dura, tiesa, pero con los ojos abiertos. Esa fue la experiencia que él tuvo conmigo. Y él dijo que se acercó a tu marido y que dijo de alguna manera que él estaba en la platea y que dijo, no, déjenla tranquila que ya va a volver, ¿viste? Porque no estaba desmayada, tampoco estaba muerta. Entonces dijo, bueno, debe estar como asustada, déjenla, denle aire. Pero no es que dijo, déjenla que le pase todo el tiempo en casa, se va cayendo por la vida, no. Fue esa secuencia, claro, nada más. Claro, porque la imagen un poco de Charlie era, no, quédense tranquilo que ya le pasa. Claro, no, ya te pasó la verdad que nunca me noquearon, fue la primera vez. Porque después se sumó tu mamá, que se la vio muy tranquila después de eso, y diciendo, no, por ahí le pasó, cuando era chica le pasaba en mí. Me iba en largo. Entonces todos pensamos, bueno, por ahí es algo que le pasa, y nosotros nos asustamos, y no digo que sea normal, pero es habitual en vos. Yo siempre fui de baja presión y eso es lo que dijo mi mamá y es verdad. Sí, yo iba a un colegio católico y en misa, cuando el aire se empezaba a enviciar, éramos 800 nenas, y había una cosa así que yo decía, viste, me sentía como ahogada y me bajaba la presión. Pero uno, viste, piensa que es normal, qué sé yo, no sé, si acá debe haber, me imagino, más de uno con baja presión y yo creo que debe creer que es normal. Lo que me estoy dando cuenta ahora es que evidentemente no es tan normal. No, bueno, ahora se te suma lo de la taquicardia y todo. Sí. ¿Tuviste, en este momento, tuviste miedo? ¿Qué te pasó en ese momento? Pánico. Pánico. Sí. Sí, porque no sabía si tenía algo roto. Cuando empecé a mirar el monitor que tenía arriba de la camilla y veía sangre, dije, desfiguración de rostro. Sí, no sabía si tenía bien las cervicales porque me dolía todo. Yo cuando caigo como doblándome todo el cuello, entonces cuando estaba acostada sentía un dolor y yo dije, espero tener todo bien. Entonces, como que caíste de frente y tu cuerpo giró para boca arriba. Sí, muy raro. Este habrá sido muy brusco en la, como decís, el cuello y toda esa zona. Sí, fue un susto enorme y para mi marido peor, que estaba en mi casa viéndolo con los dos bebés. Se quería morir y mi mamá que estaba ahí, sí, fue, la verdad, fue un susto enorme para todos. ¿Por qué no te quedaste esa noche? A ver, lo explicaste, tu bebé y todo, pero ¿por qué no te quedaste esa noche, digo? La verdad, todos los análisis que me habían hecho y los electrocardiogramas, todas las placas que me habían hecho de cervicales y me hicieron de toda la columna y todo me había dado perfecto. Y ya eran las 12 de la noche, no, peor, ya eran como las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana que me encontré con uno de los chicos de Infama en la calle. Y yo ya quería volver a darle la teta a mi bebé. Estaba como... Primero la sensación de cuando me caigo, que lo primero que se me vino a la cabeza fueron mis bebés. Y después que me había agarrado como un ataque de desesperación por llegar a mi casa y agarrarlos, ¿viste? Esa sensación de sentir que puedes perder realmente todo en un minuto. Claro. Y de repente ver que no perdiste y que puedes volver a tu casa caminando. Y dije, no, necesito volver. Era más la necesidad de volver a mi casa, evidentemente, que la de quedarme... Ya pensaste más en tu bebé que en tu salud. No sé si estuvo bien, no creo que haya estado bien. No, a ver, yo digo esto porque al otro día, nosotros aquí informamos que te habías ido a hacer un chequeo.
porque habías tenido otra vez problemas. Sí. Nosotros nunca dijimos que había sido internada, porque después dijeron en los programas de la tarde. No, nos fuimos nosotros. No, fue verdad. Nos fuimos nosotros. Nosotros dijimos, che, tuvo una descompensación, no se sintió bien. La llevaron al sanatorio. ¿Qué pasó al otro día? Yo me voy a mi casa con la palabra del médico que me dijo, cualquier dolor que tengas de cabeza, o si te duele la zona de la nariz, o si te mareas, lo que fuera, volvé. Volvé, aunque vayas a tu clínico de más confianza, pero anda a hacerte ver, digamos, no te dejes estar. Y como a las 2, 3 de la tarde, me subió un dolor acá, que no podía estar en mi casa ni con lo que me habían dado para tomar. Y dije, bueno, no sé, yo me voy a ver. No es la cosa que, viste, por dejarlo pasar después empeore. Y fui, la verdad que no tenía nada, me reforzaron, me dieron un analgésico mucho más fuerte y se me pasó y pude ir a la noche a Showmatch y contarlo en cámara y darle tranquilidad a un montón de gente que había estado desde Twitter, Facebook, parientes míos lejanos que están en Rosario y que se habían re preocupado y yo necesitaba dar tranquilidad de alguna manera. Por eso es que fui con la cara horrible como la tenía, pero prefería ir y dar tranquilidad y hablar con Marcelo que quedarme en mi casa. Pero bueno, de acá te vas a internar porque uno se tiene que internar unas horas para hacerse un chequeo general. Lo que me van a hacer es una evaluación cardiovascular. Me van a hacer desde cámara gamma, uno que no sé, tipo Doppler, sí. Me van a hacer de todo como para investigar, a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si el médico te dice, bueno, mira, Rocío, la verdad, con lo que estamos viendo, tu vida va a ser normal, no vas a tener problemas, pero ir a bailar, el estrés, ir a tantas horas de entrenamiento, no te conviene? Y no lo haré. ¿No lo haces? No, no lo voy a hacer. Acá vas a poner tu salud. Absolutamente. Y sí, yo pensé que tengo una familia, soy mamá, ¿viste? No, ya esto no es un capricho. O sea, acá hay una cuestión donde yo me tengo que encargar de dos bebés todo el tiempo y Marcela me sabes entender. Te chupan la energía, te desgaste enorme y yo tengo que estar bien para mi familia. Uh-huh. Esto ya lo hablaste con Ideal Sur por las dudas, ellos están al tanto. Ellos saben que yo voy a volver siempre y cuando esté todo perfecto y realmente no es un riesgo para mi vida volver. Si no, voy a elegir no volver. Pero bueno, yo apunto a que sí, tengo muchas ganas de volver. Tienes muchas ganas. Sí. Me divierto mucho y me gusta mucho bailar. Y es el trabajo que más me divierte. Yo hago de todo, desfiles en el interior, campañas, hago auditoría, hago de todo. Pero eso es lo que más me divierte. Entonces hay una mezcla de un laburo que encima te divierte y te gusta. Y es como más tentador. Porque acá hasta hubo una discusión. Sí. Y ahora lo dejo hablar nada más. Pero la discusión que tuvimos nosotros mismos, que era hasta dónde el ego, no sé cómo llamarlo, los empujaba a ustedes al límite. Digo, ¿cuánto hubo? ¿Hubo algo de eso en vos? Hubo una sobreexigencia laboral, sí. Uh-huh. No exactamente con Showmatch, pero sí, ponerme a hacer una obra de teatro. Y más, toda la cantidad de cosas que estuve haciendo el último mes, que soy cara de seis marcas de ropa, y eso te lleva todo un día de campaña o dos, y desfiles, y le quieres cumplir a la gente del interior que te quiere tener un rato en su provincia. Entonces es como, son muchos baches que quieres tapar, y sí, a veces el cuerpo... ¿Y la temporada del infantil te estresó mucho? Fue agotador el ensayo, como es agotador cualquier ensayo de cualquier obra, no me refiero a lo artístico, a todo lo que se le ya sé, para, me das un tiempo, vamos un corte, porque ya sé dónde vas a apuntar vos, y tenemos que hablar de eso, porque aquí Reina, la semana pasada, y se hablaron tantas cosas, que también quiero aclarar. Aclaremos, mejor. Dale, me das un minuto, vamos a un corte. Los chicos son el futuro y saben lo que quieren, por eso en el mes del niño, pasar por Regalo Marino y conseguir la mejor financiación para toda la tecnología que ellos esperan. Además, como siempre, disfrutar estos excelentes precios. Desde la comodidad de tu casa, podés entrar en garbarino.com y comprar online todos los productos y la mejor tecnología. Del 3002. Nos vamos al corte, Rocío Guiraudía. Ahora Ventura ya lo metió en un tema que todos hablar. El teatro, ¿eh? ¿Qué pasó, Reina, por un lado, las entradas, tu marido que también entra a tallar en este tema? Se habló tantas cosas, lo vamos a aclarar con Rocío aquí en vivo. Dale. Estamos con Rocío Guiraudía, que gentilmente está aquí contestando absolutamente todo. Y Ventura con la maldad conocemos, la estaba llevando hacia el lado de la obra de teatro infantil, ¿no? Sí, señor. Vamos a una cosa. Sí. Estuvo Reina aquí, que me sorprendió cierta naturalidad, honestidad brutal cuando habló de la obra. Pero ahí salieron algunos temas un poco difíciles, entradas, entró a tallar tu marido también. Quiero que la escuches a Reina lo que decía aquí sobre ese tema. Dale. En
lo que yo vi al volver, que traté de controlar esto para ver si podía darles tranquilidad a Rocío y a Nicolás, fue lista de invitados, lista de 00, y controlé todo, todo lo que estaba, desde que saltó este inconveniente, que por ejemplo el último día, que fue el domingo pasado, había 205 invitados, cada uno dice, Charlie G4, Reina tanto, Hernández de Seguridad tanto, Boletería tanto, cada uno de los actores tanto, y da exactamente la cuenta. Entonces yo no puedo creer que por un control en la fila, ¿entendés? Porque aparte, si vos querés robar la 00, podés robar 5. Porque puede ir alguien con la 00 y te dice, señor, ¿qué me dio? Pagué 140 y me dio una 00. Y el boletero puede decir, me equivoqué, con 4. Pero no puede hacer eso con 200 o 100 personas por día, porque puede tener un caos en masa. Entonces, para mí es increíble la postura del enojo y de la desconfianza. Yo confío en Diwan, en este momento no es Bachi, pero sí es Bachi, Diwan Bachi a la noche, Diwan Fuchi en el infantil. No creo que haya habido realmente, porque no lo tengo yo también. Se terminaba el contrato ahora el 11 y la producción, Diwan y Fuchi decidieron no renovar el contrato con Rocío para lo que seguirá. La verdad no me pareció ni feliz ni lindo que esto yo lo haya dicho antes de hablarlo con ella, a pesar de que ella sabía que terminaba su contrato y a mí me había dicho que habláramos con el representante de la modificación del próximo. Bueno, ahí estaba. ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Te enteraste por ella? ¿Te bajaste vos? ¿Te bajaron? Mi contrato se terminó, no el 11, el 7. Y la verdad es que yo tuve la caída una semana antes que termine mi contrato, sumado a todos mis malestares que empecé a tener, y hablándolo con mis representantes decidimos que no era conveniente seguir, ni renovar, ni nada. Y eso fue lo que decidimos. O sea, fue una decisión de ustedes. Sí, fue una decisión de los que me manejan, más que nada. ¿Quiere decir que hubo una propuesta para que vos continúes? Yo tuve una conversación por teléfono con ella, donde ella me mostró todas sus ganas de seguir conmigo haciendo ya sea giras o Día del Niño o lo que viniera. Y yo dije, mira, que lo hablara con Willy, con Paul, que arreglaran un fijo, porque yo por Bordero no quería seguir. Y en eso quedé con ella, en súper buenos términos, en comer un asado el domingo que le seguía. ¿Y se involucró a tu marido diciendo que él era como que controlaba de parte tuya el tema de las entradas y que iba a las filas y les preguntaba a las personas si eran regaladas, si eran invitados o algo por el estilo? Mira, surgieron dudas en mí, digamos que alguien se encargó de instalarme una enorme duda con respecto al Bordero y... ¿Alguien que no es Nico, tu marido? No, Nico no tiene... Externo. Nico conoció la palabra Bordero hace un mes, imagínate lo que te digo, él no es del palo, no tiene nada que ver y se encarga de otra cosa. Pero como me acompaña a todos lados, se empapó en el tema, obviamente. Pero se habló, Rocío, perdona, de un hecho de que tu marido fue a buscar al productor y hasta lo habría amenazado, ¿no? No, nada que ver, eso no, nunca pasó. Pero... Reina dijo que él en un momento se puso a contar las filas, como vos sos amigo, vos no sos amigo, vos sos invitado, vos pagaste, como haciendo una cuenta... No, Reina no puede hablar de algo donde no estuvo, porque ella estuvo de vacaciones las 2 semanas. Lo que te pregunto tiene que ver con, mira, salió en primicia ya en el Selección del Enmascarado sin dar un nombre. Pero en el Twitter, tu marido es como que dice, miren lo que ya salió en el Enmascarado. Es como no, porque el Enmascarado aclaraba que yo no tenía problemas de alimentación y que comía bien. Fíjate que ese mismo día aclara... Ah, justo se refería a eso y no al tema del incidente con las entradas. Sí, él no se mete en mi laburo, no. Primero que tiene prohibido meterse en mi laburo porque yo no me meto en el de él. O sea, que más que consultarnos entre nosotros, viajes o propuestas de trabajo porque no vamos a estar en casa, más que eso no se mete porque no le gusta y porque no le interesa. Y yo tampoco me meto en lo de él porque no tengo ni idea. ¿Y cómo quedó la relación con Reina, con Juana? Porque vos te hablabas todo el tiempo con Juana y a la vez te enteraste por Reina que no continuabas y que no tenía la intención de renovar lo de la conversación que tuviste. Voy a cerrar el tema, que no estoy pudiendo. La verdad es que yo tuve mis dudas, alguien me instaló una duda enorme. Yo quiero quedarme ahí, porque ustedes estaban, yo quería volver a este tema. ¿Alguien te instaló la duda diciéndote qué? Que lo del Bordero no era tan real, que había como 2 Bordero, un montón de mails que me llegaron, que la verdad que tampoco vienen al caso. Pero cuando uno le instala la duda, por más que uno confíe, la duda está. ¿Pero anónimos o tenían un definido? No, bueno, tenían un nombre, pero no era real. Entonces yo lo quise ir y hablarlo con la persona que para mí correspondía, que era el productor, y ella. Diwan. Diwan. Porque Diwan, y pongo testigos... establece un contacto con la redacción del diario Crónica
y le preguntan, y Diwan dice que te comunicó por teléfono que no seguían. No, no me hablo por teléfono con Diwan, no tengo ni su número. No, pero yo quiero tener, no debíamos... Te llegan unos mails. Claro, te llegan unos mails y te dicen, ojo, que puede haber doble bordero. ¿Es así? Algo así. Y vos decís, opa, pará. Porque vos, claro, el artista sale al escenario, le dicen, che, vendimos 30, y vos ves media sala que por ahí son 150, 200, y está bien que te entre la duda, más los mails, entonces vos agarrás y venga. Más que yo no soy del palo del teatro, claro. No es que hace años que hago teatro, que mi familia es de teatro, es algo súper nuevo para mí. Y bueno, fui y chequeé mis dudas con quien tenía que chequearlos. No las llevé a la televisión ni tampoco lo voy a hacer ahora porque no me parece que correspondan, porque yo no cuento mis contratos en la tele, ni mi cachet, mucho menos. Así que fui y lo hablé con quien correspondía, que era con él en ese momento porque él estaba, y cuando llegó Reina, con Reina. Bueno, él me dio sus justificativos o me explicaron a su manera cómo eran las cosas. Y ahí quedó aclarado. ¿Cómo te conformó? No sé si me conformó. Por algo no quería seguir trabajando a bordero, y quería trabajar con un fijo, para quedarme tranquila de que no hubiera ningún error. Y cuando vos dijiste no bordero y sea un fijo, ¿qué te contestaron? No, me enteré por tele que no. Ah, o sea que te enteraste por tele, o sea, la respuesta vos te la dieron por tele. Claro. O sea, vos me acabas de decir algo importante, yo no hago público, ni mi calle, ni lo que hablo, y ellos sí. ¿Te dolió eso de que hayan hecho público? No, a mí, de verdad, si yo paso en frío ahora... Sí. Con todo este tema que yo estoy teniendo, no, o sea, es un tema que para mí quedó como chiquitito como una mosquita, porque no... Claro, estoy como en otra situación y viviendo otro tipo de cosas ahora, en este momento. Pero me quedo por ahí con la parte emotiva, que es que yo a Reina la quería mucho. Y... ¿La quería? No, la quiero mucho. Y la invité a mi cumpleaños y vino a mi casa ella y su hija, y la verdad que yo la sentía parte de los míos. Entonces... Esa declaración sí, me puso triste. Más que enojarme, me puso triste porque como que... Ahora, ¿volvías a trabajar con Reina? Sí, me parece una gran directora. Me parece una artista increíble. Bueno, no sé, lo conversaré. Recién Corita te le preguntabas por Juanita, por, ¿no? Por Juana, si seguías teniendo relación. Con Juana porque... tengo la mejor y voy a seguir teniendo la mejor porque son dos hermanos diferentes. ¿Y hablaste en el último tiempo con sí, ella? Sí, me hablé y está todo súper bien. Claro, pues son distintas. Ahora, Rocío, me hago la pregunta, ¿qué sensación te deja, digamos, lo que es el rubro del teatro? Porque esta situación, si no, es similar, tiene algunos visos de parecido con lo que te pasó con Aníbal Pachona, a Pachano. Cuando tuviste que renovar... Pachono me gustó, Te digo, hacer un personaje me gustó. ¿Qué? Te digo, podemos ir Pachona. Igual quédate tranquila, vamos fijo. No, Aníbal Pachona es un amigo. Cuando llegó el momento de renovar, tuviste, digamos, como una dificultad y terminaste abruptamente, digamos, la relación laboral. No, pero yo termino con mi contrato. En realidad no me voy ni antes ni después. Yo con Pachano también había firmado por 3 meses y lo que yo pedí era un número más alto, un poco más alto. Y no aceptaron, entonces yo decidí no renovar, pero terminé con la mejor, con Aníbal, más, no tengo ningún problema. Veremos una nota con Aníbal, que habla un poco de ella y todo. Y sale un poco a defender. A ver. Casualmente por el lado de esto que vos decís, que también te molestó esto de revelar intimidades o adelantar cosas que habría que haber hablado en la intimidad. No, pasa que yo soy evidentemente media lela para algunas cosas todavía, porque pienso que lo que uno va a hablar fuera de cámara realmente queda ahí. Y evidentemente no, hay gente que traspasa todo al medio y a mí es que me cuesta todavía. ¿Qué pensás que pudo haber pasado eso? ¿Abrieron el paraguas antes? Yo no termino de saber, no, me encantaría saber, me hubiese encantado tener una charla con ella y que me dijera, mira, Ro, el productor no te quiere renovar, voy a ver a quién... Y yo, imagínate, de mil amores, y yo tampoco quería seguir, ¿me entendés? Era algo que naturalmente se iba a terminar dando. Pero sí, que ella lo dijera de esa manera, no, me parece que no fue muy afortunado. Lo que me sorprendió a mí, ahora vamos a ver la nota, no iba Pachón, ¿no era? No, Pachón. Me sorprendió cuando se sentó acá que haya dicho la frase, bueno, no fue mal, entraban 30 personas más y teníamos que invitar y todo. Me sorprendió a mí por la dureza, y calculo que al que está arriba del escenario no le gusta escuchar eso. No sé, yo nunca producí, o produje, no sé cómo se dice, pero el día que lo haga, si es que lo hago, no le puedo echar la culpa al artista en que yo confié de un caso. No puedo echar la culpa ella misma, ¿eh? Sí, a veces, en algunos tapes sí, en otros sí, no. Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que me parece que también la cara de un artista vende o no. Por tanto, lo que nosotros decimos siempre, ¿no? No es solamente uno que corta. Me parece que ella también... Igual yo en la sala la vi muy bien siempre. Pero muy ella bien dijo que siempre la llenó de mucha gente para que no se sintieran... O sea, como que no vendía mucho, ¿no? Eso es lo que dijo acá. Sí, sí, sí. Sí, ¿alguna vez te lo dijo a vos eso? ¿Por qué estaba tan llena todo el tiempo? No, yo pensé que vendía. Ajá.
No, claro. Yo pensé que la gente venía y pagaba la entrada, no, la verdad que no. Por algo tuviste esa duda. Claro. Sí. Digo, si ella supiera. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Esos mails tienen que ver con una guerra entre productores. Seguramente. Entonces, bueno, me parece, no sé si Reina estaba tan al tanto de eso o no. No, seguramente, pero vamos a ver qué decía Aníbal Pachano, después seguimos charlando con Rocío, que la tenemos acá y vamos a sacarle todo el jugo posible. Pachano se metió un poco en este tema y la conoce bien, porque en el anterior espectáculo estuvo Rocío de Arranque, dale. Quería saber también qué opinabas el tema de Rocío Guirao Díaz y la pelea con Reina Rich. Fue un tema de las entradas, dice que vendió menos, ella no la volvió a contratar, ahora está Sabrina Artaza reemplazándola. Bueno, yo ya se lo dije a Reina, yo no comparto esa opinión, pero bueno, es un tema de cada empresa y de cada director. A mí las intimidades de producción me parece que quedan en la producción, no quedan en una cámara de televisión. Pero es un tema personal, digamos. ¿Sos mal, Reina, decís vos? No, yo no lo haría desde ese lugar. Porque me parece que es comprometer al espectáculo, en definitiva, y comprometer a su idea. Con respecto a lo que le pasa a Rocío con la producción, no sé, cada uno sabe de qué manera firme y de qué manera controla su bordero. Eso se llama control de bordero. Y bueno, si no estuvo, o habrá dudas, ella sabrá por qué. ¿Hizo bien o hizo mal en contratar a Rocío? No, eso es una opinión que yo no opino sobre lo que elige el otro director. Un poco a decir eso, ¿no? Pero, digo, ¿se olvida? Sí, perdón, ¿no tendríamos el type de unos años atrás? ¿Cuándo fue que trabajaste vos con él? ¿Dos años? En 2009. ¿Habló de por qué te desvinculabas? Y dijo lo mismo que te estoy diciendo, que era por plata, creo que dijo. Sí, me acuerdo, sentado acá, dijo que era por plata, que perdíamos plata. O sea, que él también, o sea, todos, un poco contamos las cosas de producción, me parece. Sí, por eso, lo que pasa es que ya no está acostumbrada. No, a mí me estoy empezando a acostumbrar, bueno, igual. Bienvenida a la selva. Sí, de a poco. Pero bueno, cuesta, sobre todo con todo lo que te digo, todo esto que me está pasando, fue como una vorágine rara, porque mezclar la salud y una tristeza laboral, por decírtelo de alguna manera, fue medio duro para mí. Ahora, en el comparativo teatro, desfile o pasarela, no sé cómo llamarlo, evidentemente tu número sale de como modelo. Te ganas más plata ahí, ¿no? Sí, no, es que yo lo del arcoíris no lo hacía por dinero, lo hacía porque me fascinó la obra, me parece una obra increíble, con un mensaje para los chicos súper lindo, y era un desafío laboral protagonizar un infantil en la calle Corrientes, o sea, todas lo quieren hacer, entonces que me hayan elegido a mí, para mí fue como un honor, y lo que te digo, un desafío, ponerme a ensayar... Pero económicamente llegar... no te rendía como te rinde, digamos, tu calle de modelo. Y son diferentes los números como modelo, sí, son diferentes. Yo creo que, no sé si con una pasada, campaña. No sé, una campaña. Pero con una campaña seguro que ganabas más. Son otros números, por eso te digo que no era un tema de plata, lo que a mí me... Era como la intención de que yo estaba yendo al lugar a matarme, a romperme el lomo, dos funciones por día, y de repente yo sentir dudas, viste, no me gustaba, por eso las planteé. Pero bueno, lo raro, ¿no? O sea, dos funciones y andaba mal el espectáculo, ¿por qué dos funciones? Porque no dejaban una y que se llenaba una, claro. ¿No? Y porque ahora, claro. A veces los productores apuestan a la nada. Apuestan a ver porque el por milagro una... que llega. Y se y una, está una, todo. Ahora siempre... caigo con eso. Pero si dicen que hacen una, capaz dicen espectáculo, ¿entendés? No lleva gente, como esa cosa. Pero si es una... Se genera ese humo. Y sí, bueno, pero se genera ese humo, debe tratar de aparentar más y en realidad no es tan así. ¿Cómo queda tu relación con el teatro ahora? ¿Tenés ganas de seguir haciendo? Muchas. A mí me gusta mucho el teatro. Me encantó. Me encanta la experiencia y haber hecho para chicos... No sé cuántos dijo usted, ellas que fueron, 3.000, 4.000 chicos, no sé, pero fue... 3.600. Fue increíble la experiencia para mí, fue hermoso, me encantó y lo disfruté y me llenó el alma y esos laburos me parece que son los que valen la pena, los que te llenan el alma. Recién hablabas por ahí dos funciones y te lo relaciono otra vez con Bailando. ¿Alguna vez llegaste cansada porque alguno de los chicos que bailaban con vos? El de Cintia llegó, dice, Gabriel. Llegaba en moto corriendo, se ponía pues, salía a bailar. ¿Te pasó alguna vez eso de tener que salir corriendo para bailar? No, y sí, corrí. En el momento donde estaba haciendo teatro y showmatch, sí, corrí bastante. Y me perdí muchas horas a mis hijos. Sí, fue una vorágine a la...
que no voy a repetir, porque la verdad fue una locura. Y en ese y me meto en ese tema de la comida, más allá que lo aclaraste, pero está bueno preguntártelo. Pero por ahí uno se olvida a veces. A mí me pasa, a veces también de olvidar, no se nota, pero pasa que a veces me olvido. Pero en serio, salgo de la radio a las 12, vengo acá a la 1, no a la 1, no como. No, yo creo que fue un mes que comí desprolijo, pero no me olvido de comer porque tengo alma de gorda. O sea, como muy bien y te lo pueden decir mis managers que vengo a comerme ahora un cuarto de libra. Como muy bien, soy de buen comer y lo fui toda la vida, siempre fui muy flaquita. Te conviene más vestirte que darte comer. Sí, mi marido me exactamente lo mismo. Claro, conviene más vestir. Yo lo hice tu marido, sí. Que te tendría que dar de comer, por lo menos claro. Para mantener. Pero es más, ¿quién dijo? Charlie G aquí también ese día dijo, comer. Un día me llamó al lado, estaba comiendo dos milanesas a la napolitana. No puede creer lo que como. Sí, me dijo, ¿dónde se te va? Y evidentemente tengo... Pues de salamín y de mortadela, sí, no, eso se no falta. Claro. No, pero si estás dando de mamar, obvio. Tienes que comer bien, sí. Y todo esto que sucedió con respecto a tu salud, ¿te acercó de alguna manera a Nicole Neumann? Porque ella manifestó a través de Twitter, yo no sé si vos lo viste. No, no sabía. Que bueno, se solidarizaba con, sí, vos por la situación, que la verdad que no le deseaba a nadie lo que a vos te había sucedido. ¿Estabas al tanto o no? No, me acabo de entrar. Al toque de lo que te pasó, sí, ella escribió y estaba como... Y que pensaba... Y quiero decir algo, tus hijos. Acaba de llamar Pachano, enojado un poco. Dolido. Creo que él entendió mal. No, pero creo que lo que dice es que él no tomó la decisión de que vos o no te dieran el aumento o no siguieras. No, él no tiene nada que ver. Fue la producción, claro. Él dice, fue Faroni. No, acá lo que dijo, en todo caso, Marcela, fue que quien ventiló ese tema fue él, ¿no? Obviamente que fue Faroni, por eso. Todos me interpretan mal. No, digo que se olvidan a veces, porque me acuerdo en que hemos pasado, me acuerdo, un móvil tuyo en tu casa, creo que era. Sí, uh-huh. Con Pablo. Puede estar claro, en tu casa. Y él después vino, se sentó acá y habló. Eso digo, contó. No, pero está bien, yo estoy diciendo nada más, que es lo que no, dice. No te digo a vos, te digo a él. Que claro, no, pero está bien. Que él llamó ahora para decir, no, quien desvincula, quien no es que quiso. Igualmente está explicando, está diciendo de alguna manera cosas de producción. Está diciendo que Faroni no le quiso renovar. Ves que todos hablan entre Filipe. Sí. Es decir, en la nota está diciendo que él no expone las cosas de producción y ahora está comentando que Faroni no la quiso contratar a ella. No, no sé, la quiso la de la sí, sí, él no tenía nada que ver con el dinero, fue en la producción. Porque también esa obra la hiciste por gusto, porque tampoco, muchísimo, porque me dio mucho tampoco se gana. A ver, en el teatro, salvo que tengas un éxito como el de Gasallo o dos o tres más, se gana plata, ¿verdad? Después, yo creo que son trabajos que uno hace por gusto y que te hacen crecer como artista, porque haber estado, no sé, si alguno tuvo la posibilidad de ir a verme, vos viniste. Pero era una obra de verdad con todas las letras, y yo bailaba 12 musicales y cantaba 12 musicales en escena, entonces, sí. Entonces es un desafío y como artista yo me siento que crecí un montón este año. Pero eso, Reina dijo que vos en algunos quizás no tendrías que haber participado y vos al contrario, querías participar y estar en todos los musicales. Sí, yo no salía de escena, estaba todo el tiempo. Entonces fue como un desgaste, pero está bueno, me parece que son laburos que te hacen crecer. Ahora, pero si podías zafar de alguno, bueno, sí. A mí me dicen ahora, che, te vas media hora, o sea, como salvo. Pero ahí yo creo que tiene que ver esto que decían también, ¿no? Reina, y un poco que hablaba, no me acuerdo quién más vino, esto de que, no, Carlos, tú como Carlitos, Carlitos. Esto de seguir adelante, de querer superarse a sí mismo, ¿no? Que es un poco lo que pasa también en el Bailando, ¿no? Y sí, era una obra que lleva mi nombre, donde estaban las fotos de mis hijos en una parte en un video, que es tener la oportunidad de cantar una canción y ver mientras las imágenes de mis hijos fue increíble. Entonces, nada, yo lo disfruté muchísimo y de verdad que le deseo con quien lo hagan, que les vaya increíble, les deseo lo mejor y vayan a verla porque está buenísimo. Sigue con Sabrina Artaza. Bueno, entonces les va a ir muy bien porque Sabrina es súper talentosa. Niño, ¿no? Bueno, nada más que el día. Pues sí, me pasa algo, te estoy viendo y uno te ve así tranquilita, agarrándote las manitos, chiquita, viste, y todo. Y quiero decir que el día antes que te cayeras, hiciste unos perreos, la verdad, yo te estaba viendo. No, mismo el día ese venía re bien la coreografía. Ese día te estoy diciendo, ese día venía, porque además dijiste antes de arrancar, sí. Miren que hoy vengo con todo. Sí, que estaba con toda. Estabas muy sexy, te digo porque la veo ahora sí, y no es la misma, no sé si tenemos imágenes de la previa, porque ella no quiere ver el accidente, de la previa. Te habías puesto las pilas de una manera increíble. Sí, estaba full, te juro, me dio una pena que me pase eso porque estaba pero para matar. Dije, no, ahora me habían dicho que tenía poco perreo, que tenía claro. No sé qué de la sangre, que me faltaba sangre en las venas, todo me habían dicho. Dije, bueno, salgo perreando de la escalera, dije, la puerta. Yo te juro, pocas veces la vi tan sexy a Rocío, y cuando digo sexy, digo sexy, digo, uno en la pantalla, ¿no? ¿Por qué no sexy? Una yegua, querés decir. No, no, porque por esta Nicolás, yo no me quiero meter con... Pero estabas muy, muy sexy ese día. Sí, pero bueno, ¿viste la famosa frase, me di la cabeza contra la pared? Sí, bueno, en este piso te la dije. Literalmente. Con... Y me bajó desde lo sexy que estaba, desde las ganas, todo se me...
me bajó. Y encima después de eso, todos estos sucesos de salud que me tienen, la verdad, muy triste. La verdad es que no estoy preocupada. Sí, estoy preocupada. Te noto en serio, ¿eh? O sea, no te conozco tanto para decir, che, te noto preocupada, nunca te vi así. Pero estoy charlando con vos y el gesto que tenés y todo, cómo te veo, la posición corporal. ¿Qué pasa? Uno a veces siente que se come la vida, ¿viste? Claro. Y tengo mucho trabajo, tengo un marido que me súper contiene y que me acompaña en todas mis decisiones. Tengo una linda familia. Perdí a mi papá, esta semana se cumple un año y me tiene también eso muy triste. Pero de verdad sentís como que, viste, las cosas van acompañándote. Y de repente empezar con ciertos síntomas que desconoces, que nunca te pasaron. Sí, la verdad que fue, es un bajón para mí, es un bajón. Además calculo que ese miedo tiene que ver también con tus dos hijos, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Vos me entendés? No, no, por eso te digo. Cuando uno empieza a tener, sentirse algún problemita, lo primero que pensás es, ¿qué va a pasar con mis hijos? Sí, sí, porque no me puedo imaginar ni un día en cama. Tengo una que me levanta a la mañana y, mamá, andar en bicicleta, mamá, ¿viste? Y nada, uno quiere estar bien por ellos, es lo único que le importa en la vida, eso es la vida, todo lo demás es cotillón para mí. Obvio. Entonces, quiero estar bien por ellos y de verdad que este stop que estoy haciendo de alguna manera es concientizarme de mi rol como mamá y de que me puedo matar bailando y la verdad no es lo que quiero. Entonces, para bailar tengo que estar muy bien. Y necesito saber que estoy muy bien, si no, no lo voy a hacer. Porque por ahí la gente en su casa dice, bueno, pero Rocío, te digo, Nicolás es un empresario, está bien. Todos dicen eso, pero no, mi mamá la mantengo yo, y yo no le pido plata a mi marido para mantenerla. No, pero no lo digo por eso. Y si tuviera tu marido manteniéndote, no estaría mal. No estaría mal. No, es que a mí me mantiene y a toda mi familia, pero la verdad que a mi mamá la mantengo yo mientras yo pueda y pueda seguir trabajando, lo voy a seguir haciendo, porque lo disfruto. Y mantuve a mi mamá y a mi papá, y ahora mi mamá sola y yo, no sé, ya lo tengo en la sangre, desde los 14 que laburo. Pero más allá, por eso, pero lo que digo es, más allá que podría Nicolás mantenerte a vos, a tu familia, a todo lo que... Pero hay algo en vos que es, che, a mí me gusta hacer esto, me gusta desfilar, uno no puede ir contra. ¿Y a vos qué te gusta hacer? Pero por eso digo... Bueno, a mí me gusta bailar, entonces de repente se me da esta oportunidad, y sí, la verdad es un dolor que no poder hacerlo tranquila... Pero a veces hay que parar la moto. No, por eso, yo lo que quería era que la gente supiera, porque la gente se hace esa pregunta, déjate, joder, está salvada, ¿para qué lo hace? Uno no lo hace por guita, muchas veces. No, lo hace porque lo siente y tiene ganas de hacerlo. Porque por ahí alguno de nosotros se podría quedar en su casa un tiempo y decir, me rasco, me dejo de crecer las uñas para rascarme y está bien. Pero te lleva esto, es lo que uno lleva a la sangre. Sí, yo fui mamá y después, no sé, viste, verme realizada como mujer y como artista y volver a mi peso normal y volver a mirarme al espejo y encontrarme y estar en una pista que para mí hoy es la mejor, el mejor lugar donde puedo estar porque me encanta y me cuidan mucho. Entonces, son varios condimentos que me dan ganas de estar ahí. Uh-huh. Y dicen, ¿y por qué no se queda en su casa? Y porque soy mujer y también quiero trabajar y quiero sentirme demandada y está bueno. Entonces... Nada, todos igual hablan como si a uno lo conocieran de toda la vida. No, pero por eso, y es verdad, y hablan de cada uno de nosotros. Por eso quería que sea claro esto. ¿Vos lo haces? Porque me gusta. Y te gusta, y no está mal. Y además, y si lo hace por laburo, porque quiere ganar su vida, tampoco está mal. Tampoco está mal, es verdad. Tampoco está mal, digo, en la sociedad tampoco está mal. Tampoco está mal. Y ahora que se cumple un año de la muerte justo de tu viejo. Eso es lo más duro, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Te acompañaba siempre, ¿no? A todos lados. Era el amor de mi vida. Uh-huh. Era el amor de mi vida. Yo estaba enamorada de mi papá. Tenía un Edipo, ¿eh? No, Edipo con la madre. Sí, yo estaba enamorada con locura de mi papá. Aparte una persona con una inteligencia suprema. Entonces, cuando él se enferma, cuando yo tenía 14, pasa a ser el ama de casa, el ama de casa. Entonces él me cocinaba, me iba a buscar al colegio. Como tuve que dejar de trabajar, se puso los pantalones mi mamá. Y sí, la verdad que sí, yo tenía un amor con mi papá, una locura, una locura. ¿Se puso los pantalones de tu mamá? ¿Qué significa? ¿Tú salías a trabajar? Sí, salí a trabajar hasta ese momento trabajaba tu papá. Exacto. ¿Tu mamá que era ama de casa? Ama de casa, ¿no? Docente. Docente. Familia normal, tranquila. ¿Tu viejo se enferma? Y mi mamá tenía que salir a trabajar todo el día. Todo el día. Sí. ¿Tu viejo se hace amo de casa? Sí, me iba a buscar al colegio, me cocinaba los ravioles, sí, todo él, como si fuese una mamá. Uh-huh. Y las horas y horas y horas de conversación las tuve con él. ¿Ah, sí? No tanto con mi mamá más de grande, uh-huh, con él. Entonces fue como una relación así, una locura, vos nos veías juntos y un amor, viste, muy compañeros, muy compinches, un papá muy moderno y muy inteligente, entonces... Enseñanzas de la verdad, aparte medio filósofo, entonces era quedarme con mi papá hablando horas porque me volvía loca. Ahora, pero digo, yo tengo dos hijas y obviamente uno tiene celos por sus hijas.
¿Qué pasó cuando vos empezaste a lograr modelo? Me volví loco. A los 14, me volví loco. Sí. Eso, ¿qué le pasó a él? Él me dijo, vos me vas a terminar de matar con eso. El día que vio la primera tapa de Maxine me dijo, no. No me las traigas más, me dijo. Ni me cuentes. Porque era celoso. Yo el otro día vi un take. Que te estaba haciendo una joda un cronista. Ay, sí, se lo quería comer crudo, me acabas de hacer acordar. Cronista, que vos con una sí, pelota. Yo me lo acuerdo porque cada vez que lo veo, le tengo un odio. Ah, sea que te había hecho un joda, ¿verdad? Sí, no estuvo bien, me tocó la Lola. Ah, no vi su parte. Y vi que tu hijo atrás se volvió. Sí, era re cabrón, un escorpiano medio cabrón. Lo quería matar a piña. Y es todo ese lado que yo saco cuando me enojo. Uh-huh. ¿Ah, sos así, calentona? Sí, cuando me enojo, sí. Te voy a retorcer el pescuezo. Con Graciela. ¿Qué fue eso? Con Graciela, le dijo. Ah, pero se metió con tu marido. No, tenés razón, me había olvidado de eso. Se metió con Nicolás y bueno. Vos dijiste, vos lo ves por los pasillos, se ve como lo mirás y Graciela salió a hablar y... Y se metió muy bien a tu marido. Sí, sí, estoy en Eliana. No, por suerte no. O por lo menos no me enteré. No, cómo no, no creo. Este año no empezaste de otra manera. Este año estoy más tranquila y la verdad que si tiras buena onda, te vuelve buena onda por lo general. Entonces, preferir por ese camino. Está bien, bueno. Pero es lindo Nicolás también. Sí, fue hermoso. Está bien, para que lo miren. Sí, que es lindo, pero yo como hombre digo, che, candidatos Nicolás, no le deben faltar. Igual, o sea, propuestas, siempre algún desubicado. ¿Pero cuál de los dos es más celoso? ¿Vos de él? Ay, no, él es un relajado, pero mal. Sí, es rosarino, no le importa nada. Que a los rosarinos no importa mira, nada. Mira, está plástico, ¿por qué no te sacaste más? Mira, está tan vestida. No, seguro. Bueno, pero es que a partir de hoy a Nicolás lo quiero un poquito más. ¿Y vos que te preocupas tanto, mira? Yo que me preocupa, digo, che, Nicolás, no sé, no, que tiene razón, te tenés que sacar un poquito. Y con respecto al cortejo que debes tener, en cuanto a los piropos, galanes que se acercan, ¿ahí tampoco reacciona? De lejos no pasa nada, obviamente si se acercan, sí, se despierta el otro yo, el doctor Merengue, como dice él. Pero no, de lejos está todo bien, él me lleva con orgullo y es muy seguro de sí mismo, así que no tenemos problemas. ¿Y vos sí sos celosa de él? Y un poquito más celosa soy, sí. Y la mujer es como más competitiva, sí. Rompe pelota, ¿no? Un poco. Yo veo que él te acompaña, de hecho vi muchas veces en la puerta. Está en la puerta, me está esperando. ¿Y por qué no pasó y bajó una picadita? Igual que vos no debés acompañarlo a sus lugares de trabajo. No, no, yo me muero de tristeza cuando voy y veo los chanchitos, no me gusta nada. Perdón, que los... ¿A los chanchitos directamente ahí? Y en algún momento hay que hacerlo, Jorge. Sí. Pará, no, pero yo no sabía que íbamos a ser tan ricos. Pero pará, ¿y antes qué le hacen a los chanchos? Les ponen Mozart. No, para que salga más tierno el jamón. El chanchito va y escucha Mozart. Claro, para bajar el estrés. Pará, que está bueno esto. Está bueno, está para bajar el estrés. ¿Y eso qué? Se lo relaja el chancho. Claro. Claro, les relaja la carne. Porque no, porque no se tensiona. Está bien. Hay una los japoneses tienen una carne que también los le hacen masajes con cerveza. Es una carne riquísima. Porque si no se tensionan y los músculos, digamos, quedan todo tensionados y comprimidos. Entonces cuando el chanchito cierra el ojito así... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y vos eso nunca, lo viste una vez y dijiste, no, basta chancho. Está con que lo que me contó, dije, no, yo no voy a... Ah, te lo contó, no lo viste. Sí, no, ni loca, no me animo. Bueno, pero es con Mozart, digamos que son chanchos intelectuales. O sea, el jamón que comemos de paladín, tendría que venir con un cassette. Que te salga todo bien ahora. Andá tranquila porque te noto muy nerviosa. Sí, estoy. Va a salir todo bien, todo lo que te hacen es invasivo. Te digo porque yo lo pasé por eso. Es todo, no es invasivo, no se te va a meter nada, va a salir todo por afuera. Y va a salir muy bien. Bueno, Dios quiera. Y me parece bien que priorices la maternidad, la familia por sobre cualquier otra cosa. Y primero eso. Y después si todo está bien, volveré, me subiré al caño, todo donde me tenga que subir. Pero la verdad que primero quiero estar bien yo y después ver qué pasa. Un aplauso grande para Rocío Guirao Díaz, un aplauso grande para quién, Ventura. ¡Rocío Guirao Díaz! Ahí está. ¡Rocío Guirao Díaz! Déjame agradecer a Willy y a Paul que me acompañaron. Sí, siempre, gracias a los dos. Siempre tienen muy buena onda, la verdad, bárbaro, ahí están los dos. Están los dos separados, no se llevan bien. No se hablan los dos. Problema. Separados. Hay quilombo entre los hermanos. Viste, el tipo necesita título. El tipo necesita título. Ahora hacemos la pelea entre los dos. Batalla partida. ¿Qué es lo que pasa? Todo, Uno quería fijo y el otro porcentaje. El otro quería porcentaje. Uno maneja el bailando y el otro el teatro. Mete ficha. Claro, mete ficha.